En Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas. Muy buenos días. El señor Don Jesús. Muy buenos días. Me voy a presentar. Soy don Juan Carlos Minas Camaño. Soy el director general del Departamento de Peritos y de Peritajes. Vamos a ver. Me han pasado una nota referente a que usted ha tenido un siniestro con un... referente a una rotura de un cristal y con el robo de un radio compact, ¿verdad? Sí. Sí. Aparte de este incidente, ¿tiene usted añadido en el parte más incidentes ocasionados por los cristales? A ver si me lo puede usted contar, por favor. Pues nada, tengo unos arañazos en el asiento y el cortavientos. Yo tenía una chaqueta, ¿vale? Que llevaba unas llaves y todo. Entonces se ve que para quitar la chaqueta me rompieron una pestañita, que tuve que quitar eso y me la rompieron. Y eso. Bien, es que estamos valorando la situación y, por supuesto, quiero serle claro, el perito, por supuesto, está reacio a este tipo de parte que ha dado usted, porque ha dejado usted una chaqueta a la vista, ha dejado usted, digamos, un cassette que posiblemente, pues de una manera o de otra, podría haberlo cubierto con algo para que no se le vea. Entonces, por supuesto, claro que es muy fácil dar un parte al seguro y que luego nosotros nos hagamos cargo de todas las incidencias. Dígame usted lo que le van a pagar y ya está. Yo claramente se lo digo, sí. Ha cambiado muchísimo el tema de las pólizas, e incluso le invitaría que si usted no quiere continuar nuestro seguro, se puede marchar perfectamente, porque es una cosa que no me molestaría, porque personas como usted, que está trayendo cada dos por tres tipos de incidentes de este tipo, me está usted diciendo que se deja las chaquetas en cualquier lado, o de que es una persona... Yo estas cosas, perdónenme, pero en una compañía de seguro lo siento, pero no... No nos sale rentable. Y de todas maneras, discúlpeme que tenga que ser tan directo con usted, pero son ustedes los culpables de que las compañías de seguro estén pasando por el momento que están pasando, porque ustedes han engañado muchísimo. Usted está engañando ahora. ¿Yo? ¿A quién has engañado? A la compañía de seguros. Pues denúncieme. No, si no tengo que denunciarle, simplemente le digo a la cara que estamos hartos de ladrones, como usted en este caso, que quiere engañar usted al seguro. Usted quiere engañarme a mí, señor, y eso no se va a consentir, y ese parte no lo voy a admitir. Y si se quiere usted marchar de la compañía, márchese de la compañía, pero estamos hartos de gentuza y de gente que roba las compañías de seguro. Muy bien. No, muy bien no, es que está usted intentando a mí venderme una moto. ¿Usted cree? Sí. Eso, ¿ve cómo se acojona cuando le hablo? Que yo me lo acojono a usted. ¿Se acojona? Yo me acojono a usted. ¿Por qué? Porque se está usted ahora pensando el por qué ha hecho usted el parte. Porque está usted acojonado. Venga, hombre. Venga. No, venga, hombre. No, de todas maneras, le voy a decir una cosa. Usted mientras que cobran, todo muy bien. Pero ahora, para cuando hay un siniestro, ya todo muy mal. Y gracias a tontos como ustedes, estamos todos los meses cobrándoles un buen impuesto. Porque son ustedes tontos que se dejan el casé puesto y la chaqueta atrás en el coche. Mi el radiocasé no se puede quitar, que me lleve a casa. Pues que le roben el coche entero. Pues lo pagarán ustedes. Sí, le vamos a pagar una bolsa pipa, le vamos a pagar. Pues lo que usted quiera pagarme. Lo único que le digo es que estamos harto de chorizos. Le paso con el departamento de reclamación. Perdóneme, dígame lo que me tiene que pagar y... Le digo claramente, María Ángeles, por favor, tráeme la tasación del casé del señor. A ver, el casé de su coche lo hemos valorado en 16,35 €. Muy bien. Se lo repito, 16 euros... No, le he oído. Le oído. Le voy a pasar de todas maneras con caja para que recoja usted el talón. Le paso con caja. Muy bien. Que estamos hartos ya de tanto tonto, tanto tolai. ¡Jesucito! ¡Dime! ¡Ando colado! ¡Que te lo hablas tío todo el mundo! ¡Que es una broma de cadena vial! ¡Jesús! Dime. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Día, que te estamos gastando una broma de parte de tu hermano. Vaya. Oye, pásate por caja y recoge los 16 euros. Mándalo por correo y que te ha certificado, anda. Venga, pues oye, un abrazo muy grande de parte de tu hermano. Venga, hasta luego, Jesús. Hasta luego. Adiós, Iñaki. Chao. Atrévete con Javier Cárdenas. Atrévete con Javier Cárdenas. Sí. Buenos días, la señorita Yolanda. Sí, soy yo. Muy buenos días. Buenos días. Soy Ignacio Sánchez, de Inspección de Sanidad. Quiero hablar con usted, doña Yolanda, por lo siguiente.
Usted parece ser que mantiene reuniones con una finca urbanización en... ¿verdad? ¿Número? Es que hay muchas. Sí, bueno, y tengo aquí los datos. Es que mi secretario en este momento no está, que está desayunando, pero bueno, los tengo todos anotados, vamos. Sí. Es que me han llegado unas quejas de ciertos vecinos que parece ser que usted en las reuniones... Sí. Usted fuma. Que yo fumo en las reuniones. Sí. Bueno. Sí, entonces, bueno, yo primeramente le quisiera comentar, doña Yolanda, que es cierto que usted fuma en estas reuniones de vecinos. Evidentemente que no. Usted me asegura que es mentira. Vamos, desde luego le digo yo que en las reuniones yo no fumo. ¿Usted conoce al señor don José? Sí. Pues este señor es el que ha hecho el escrito y este señor tiene datos y tiene fotografías. Incluso un pequeño vídeo que han filmado desde un teléfono móvil que no lo han traído, donde se la ve a usted fumando en estas reuniones. Entonces, doña Yolanda, que me mienta usted a mí también. Fumando en las reuniones. Sí. No entiendo nada ya. Sí que es cierto que al señor José lo conozco, pero no sé nada más. Es que no entiendo muy bien hacia dónde viene el tema. ¿Hacia dónde viene el tema? Es decir, no sé exactamente cuál es su papel aquí. Si preguntarme si ha ocurrido o no, que le digo no. Ya, pero me está usted mintiendo. Es que simplemente la llamaba para decirle si había alguna manera de que usted me lo explicara. La estoy diciendo que si ha fumado o no y resulta de que usted ha fumado y me está usted a mí engañando como inspector de sanidad. Es decir, es la mayor cara de vergüenza que una persona puede utilizar en una sociedad como la que estamos viviendo. Si sabe usted cómo está la situación de la sanidad, cómo está el control del tabaco y usted se permite de hablar a un inspector de sanidad. Vamos a ver, usted tome las medidas que tenga que tomar. Yo sé que hablo con una abogada, sé que hablo con... No, pero no pasa nada. No. Hablamos como ciudadanos, imagino, ambos. Correcto, ¿no? En correcto. Aspecto, es decir, que no es una cuestión de que yo tenga un cargo o deje de tener un cargo. Uh-huh. Yo le digo que en las reuniones lo habitual no es fumar. Ahora bien, lo que me parece ilógico es que se dé trámite o que se pueda dar trámite a este tipo de cosas. Cuando además me imagino que si se ha presentado una denuncia y se ha visto al personal... que lo ha interpuesto, pues me imagino que ya sabe usted por dónde irán las cosas. Sí, yo sé por dónde van las cosas, perfectamente. No, además, yo sé por dónde van las cosas y es que la denuncia que le va a caer a usted va a ser fuerte, la denuncia que se le va a caer a usted va a ser que se va a tener usted que empezar a repasar todos los estudios de justicia que usted estudió en su momento, porque para ser abogada, como es usted, y yo como inspector de sanidad, creo que sé yo más que usted. Fíjese lo que le quiero decir. Y no es que quiera yo saber de justicia, pero hombre, que me mienta usted a mí, señora Yolanda, a un inspector de sanidad, cuando sé perfectamente que no para usted actualmente de fumar, que fuma usted donde la da la gana, sin respeto a las personas cercanas. A mí se me caería la cara de vergüenza que me tuviera que llamar un inspector de sanidad diciéndome lo que me está diciendo. Y sin embargo, otra cosa que le voy a decir, se la nota chula a usted. Sí, se la nota déspota, chula. Bueno, en fin. Sí, en fin, fumes un cigarro, sí, en fin. Te voy a pasar ahora mismo con mi departamento. Muy bien. Un segundito, de paso. Fumando espero al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales, y mientras fumo mi vida... Doña Yolanda, sí. Que te fuman los cigarros doblados en las reuniones de los vecinos. ¡Yolanda, felicidades! Gracias. Has picado, has picado. Estoy siempre de lleno, Yolanda. ¿Qué? ¿Cómo estás, bonita? ¿Cómo estás? Pues muy bien, ahora mucho mejor. Mígate cómo están todos tus compañeros partiéndose la caja por completo. Y que te quieren muchísimo y que te querían dar esta broma telefónica. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. Y un besote muy grande a todos vosotros allá en Barcelona. Muy bien, Isidro, pues muchísimas gracias. Un besote grande. Adiós, María, gracias. Compañeros. Adiós. Chao. En Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Escucha un momento, que me ha llamado Guito que no tendrás tú ninguna junta ahí para el timón. ¿Qué? Que me ha llamado Guito ahora mismo. ¿Y quién es Guito? Guito, el que tiene allí en la manga. Escúchame un momento, Paco, escúchame un momento, Pancho. Es que te lanzas y no me dejas explicártelo. ¿A quién estás llamando usted? Pero espérate un momento, Paco. Que yo no soy Paco. ¿Cómo no vas a ser Paco? Si acabo de hablar contigo ahora mismo. Que me ha llamado esta mañana Guito.
que, sí. Que te pases por el puerto, por el Tomás Maestre, y que recojas la junta del carburador del calentador. Pero vamos a ver, ¿estás tú llamando a la caja de ahorros? Pero escúchame un momentito, que me ha llamado Juani esta mañana. ¿Quién? Juani, la que está con Ernesto, que estaba con Rosa. Pero si es que esto es una oficina de un banco. Escucha un momentito, me ha llamado Paco esta mañana. ¿Qué Paco? Paco, el hermano de Carlos, que tiene la frutería, los de Fruta Jiménez. Pero si es que esto está confundido. Pero espérate un momentito, que estoy hablando contigo de una cosa muy seria. Que no podemos ir esta tarde a montar el calentador porque no hay nadie allí en casa de José. No sé qué decirle. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? No. Que es que me ha llamado Ernesto esta mañana. ¿Qué Ernesto? Ernesto, el de Crister, el del barco, el del velero. Que no pueden venirse de Formentera si no funciona el timón. Y me ha llamado tu hermano esta mañana que no tiene piezas en el taller. Que repito, que usted está confundido. Pero vamos a ver una cosa, Paco. Que yo no soy Paco. Pero ¿por qué llamas tú a Lourdes esta mañana entonces? Yo no he llamado a ninguna Lourdes. ¿Cómo no vas a llamar tú a Lourdes si acabas de hablar ahora mismo con ella? Que yo no he hablado con ninguna Lourdes, caballero. Pero vamos a ver una cosa, Antonio, escucha un momentito. ¿Por qué tú ayer no cogiste el teléfono cuando te mandaron el pedido? Yo no he recibido ningún pedido y esto está confundido, y perdone. Oye, que se me ha cortado. Sí. Que estaba hablando con Paco hace un momentito, que está hablando con él, referente a la junta esta que me tenéis que mandar, que no ha llegado el mensajero todavía. Vamos a ver. Escucha, espera un momentito, José, sí. Espera un momento que te lo explique. Me ha mandado la junta a las 6:12 y esta no es. Pero vamos a ver, que usted está llamando a no un taller. ¿A ti te ha llamado Rosa esta mañana? A mí no me ha llamado nadie. Espérate un momentito, estaba hablando con Paco hace un momento que me ha cogido el teléfono. Digo, mírate en el almacén, en el cajón 6, en el que tenéis detrás de la caja. Que ahí tiene que haber arandelas, porque... Vamos a ver, le estoy diciendo que se ha equivocado. Pásame con Paco un momento. Que no hay ningún Paco aquí. Pásame con él, anda, Ignacio, pásame pero con vamos él. A ver, que te... pero será posible que no es ningún taller esto, que es la caja. Escucha un momentito, daos prisa, que tengo ahora mismo encendido el calentador y no está cogiendo gas. Oye, que se me corta, Paco. No, soy Juan Vicente. Hola, Juan Vicente, escucha un momentito. He estado hablando con Paco hace un momentito. A ver si antes de que cerréis vosotros me podéis dar una arandela de las 6:32 que está Guito esperando en el taller. ¿Cómo? A ver. Escúchame un momento. Vamos a ver, he hablado con Paco porque ayer la arandela que me disteis... Pero espera un poquito, ¿dónde llamas? Pero espérate un momento tú, Que he hablado con Paco ya y lo tiene él ya seleccionado en el almacén. ¿Pero qué Paco? Paco, el coño, el que está con el taller, con Guito. Pero vamos a ver si esto es la caja. Escúchame un momentito. Antes de que cerréis, mandadme el mensajero que tengo abierto ahora mismo aquí todo el motor y me falta nada más que meter la arandela. Pero vamos a ver. ¿Usted dónde llama? Escucha un momentito. Que se ha quedado Ernesto sin el timón, que lo tiene roto y estamos aquí en el puerto. Muy bien, vale, venga. Hasta luego. Adiós. Oye. Si no me dices dónde quieres llamar, lo siento. Pero escucha un momentito, Ignacio. Que venga. Cada mañana... En Cadena Dial.